Hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el video de hoy vamos a contar uno de estos relatos bíblicos que nos dejan sin palabras. El enfrentamiento entre entes, fuerzas espirituales muy poderosas en las regiones celestiales, fuerzas ocultas que, aunque no son claras a nuestros ojos humanos, algo acontece en el mundo espiritual, aunque nosotros muchas veces no nos demos cuenta. El capítulo 10 del libro de Daniel nos narra la batalla que tuvo lugar entre un ángel de Dios contra uno de estos príncipes, podríamos llamarlos demoníacos, que están asentados en los diferentes reinos, en este caso el príncipe de la región de Persia, y que es sorprendente lo que nos narra. Tuvo que venir otro ángel a socorrerlo, y para que nos situemos en contexto, hay que decir que el texto del capítulo 10 comienza con una visión que tiene el profeta Daniel mientras se encontraba junto al río Tigris, también conocido como Hiddekel en lo que hoy día es Irak. Dice que mientras estaba allí él ve una visión de un hombre vestido de lino, pero era una apariencia que no era humana, porque el hombre que él ve dice que su rostro era como el relámpago, los ojos como antorcha. Dice que las manos y los pies eran como de bronce y la voz era como una multitud. Mientras estaba allí, Daniel está temblando, aterrorizado, etc. y tiene que ser fortalecido, pero en medio de esta revelación, este mensaje que se le viene a dar, se le dice que antes de que pudiese dar este mensaje, este ser espiritual tuvo que hacer frente a un poderoso príncipe, opositor, enemigo, acusador de la región de Persia, que vino a hacerle frente y lo detuvo por 21 días. Los comentaristas dicen que ese ángel que vino a dar este mensaje al profeta Daniel fue el ángel Gabriel. Pero la realidad es que el texto no menciona el nombre de ese ser. Simplemente dice que un ángel vino y cuenta cómo en el transcurso de su descender a la tierra se encuentra con este, podríamos llamarlo un demonio, prefieren llamarlos muchos, que se le lo detiene para que no venga a entregar ese mensaje. Y lo tiene por 21 días retenido. Imagínense cuánto poder tuvo que tener este ser que fue capaz de detener a este ángel de Dios por 21 días. Y eso no es todo. Porque para poder ser liberado, tuvo que venir el jefe, uno de los principales jefes de los ángeles, el mismísimo arcángel Miguel o Mijael, para liberar a este ángel. Para que, imagínense la magnitud del poder de este otro, esta entidad demoníaca que tenía retenido a este ángel. Entonces, al venir este poderoso príncipe, como se le llama, Miguel, de los principales, dice el texto, puede liberar a este ángel que viene a dar el mensaje, pero que no se piensen que ha acabado ahí todo. Porque cuando a su regreso le cuenta a Daniel de que allí le espera batalla, porque estas fuerzas inicuas en oposición no se quedaron tranquilas, sino que al contrario, dicen que venía otro de estos príncipes demoníacos de la región de Persia, en este caso la región de Grecia, perdón, y dice que venía a hacer frente y que iban a luchar, pero que este ángel de Dios no temía porque Miguel el arcángel estaba con él. Es sorprendente, y voy a citar literalmente del versículo, miren cómo dice. Dice lo siguiente en cuanto a esta revelación. Dice, pero el príncipe del reino de Persia se mantuvo frente a mí durante 21 días. Mas he aquí que Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme. Y yo quedé allí, al lado de los reyes de Persia. Y al final del versículo 10:20 dice lo siguiente. Entonces me dijo, o sea, le dijo a Daniel, ¿sabes de dónde he venido? Ahora volveré para pelear con el príncipe de Persia. Y cuando vaya, he aquí que vendrá el príncipe de Grecia.
Pero yo te declararé lo que está escrito en la escritura de la verdad, y nadie me ayuda contra ellos, salvo Miguel, vuestro príncipe. Esto es muy interesante, porque se está hablando de una batalla entre fuerzas espirituales poderosas, y que de los más altos rangos, porque lo mismo que los ángeles tienen rangos, también las fuerzas del mal, que se les llama como demonios, también tienen rangos. Y los que vinieron a hacer frente fueron príncipes demoníacos, o de entidades oscuras, vinieron a hacer frente a este ángel que vino a entregar este mensaje a Daniel. La pregunta es, ¿por qué vinieron estos cabezas de la fuerza del mal en persona? ¿Qué mensaje de tal magnitud e importancia era este que no quería que se le revelase al profeta Daniel? Fue de tal importancia que uno de estos príncipes demoníacos vino, y luego el príncipe de Grecia también venía. Y para hacer frente a ellos tuvo que venir otro de los príncipes de entre los ángeles, el mismísimo arcángel Miguel, para hacer frente y luchar juntos contra estas entidades oscuras. El texto no nos dice qué aconteció, quién venció en esta batalla, cuál fue el desenlace. ¿Vendrían otros ángeles juntos con Miguel? ¿Vendrían otras entidades demoníacas junto con los demás, estos otros seres? No lo sabemos. ¿Qué se desencadenó? El texto permanece en silencio. Pero aún así, es uno de estos relatos que nos muestran de que hay fuerzas poderosas que se encuentran luchando, que se encuentran en una pugna por el control de los asuntos humanos. Porque estas fuerzas, tanto del bien como del mal, tienen influencia sobre los asuntos terrestres, sobre los gobiernos, sobre presidentes, reyes, y también son capaces de influenciar sucesos sobre la vida y sobre acontecimientos futuros en la tierra. Miren qué relato tan pasmoso, al mismo tiempo realmente fascinante saber de estos seres que se encuentran en este tipo de batallas y luchas espirituales. Es sorprendente realmente. Este es uno de los tantos relatos que en el texto bíblico se nos habla de estos enfrentamientos entre diferentes fuerzas espirituales y ángeles. Hay muchos otros relatos en muchos otros textos. Pero este, en cuanto a la conexión con este mensaje que se le vino a entregar al profeta, realmente es sorprendente. Les quiero agradecer a todos por su atención. Como siempre, ha sido un placer haber estado con ustedes. Estos y otros relatos, pues también serán temas de próximos vídeos. Es todo un misterio realmente sobre lo que acontece en cuanto a las regiones espirituales. Les agradezco, les envío un gran saludo. Déjenme sus comentarios en cuanto a su opinión sobre este texto. Y siempre recordándoles que le den like a estos vídeos, compartan estos materiales, suscríbanse al canal. Pueden visitar también mis otros canales en español y en inglés. Y sin más, nos veremos en un próximo encuentro.